Bueno, aquí estamos registrados como administrador de KiwiWo, como vemos. Si vamos a usuarios, podemos, este sería el dashboard, resumen de ventas, todo. Aquí podemos ver un resumen de todo. Entonces, si vamos al dashboard, podemos ver los distintos tipos de clientes, administrador de tiendas, cliente normal, administrador de KiwiWo, todos. Entonces, aquí tenemos Marta como cliente. Entonces, una vez registrados como Marta, este sería el proceso de alquiler, digamos, de un usuario normal. Vamos a la tienda, podemos seleccionar por categoría. Una vez seleccionamos, vemos todos los productos, pues elegimos cualquiera. Y aquí veremos cómo está activado la gestión de stock para los productos. Aquí está todo libre y veremos cómo luego no queda libre si alquilamos nosotros aquí. Vale, se actualiza el precio, todo. No puedo valorar, el cliente no puede valorar hasta que termine, hasta que haga una reserva de un producto y esta reserva termine. Entonces vamos a reservar. Ahora vemos, ¿lo ves? Está bloqueado, ya nadie puede reservar en esta fecha porque he puesto que solo haya un producto, entonces como solo hay uno, pues ya se acaba el stock. Entonces vemos cómo las tiendas a su vez pueden también gestionar el stock. Vamos al carrito y bueno, entonces ya finalizamos compra. En este caso, alquiler. Entonces, una vez finalizamos compra, tenemos que poner todos nuestros datos de, bueno, para hacer la factura y demás. Y podemos pagar tanto por transferencia bancaria como PayPal. Voy a poner transferencia bancaria. Pero bueno, este sería un poco el proceso y luego nos aparecería un resumen de todo del alquiler. Mientras se carga, este es el menú del plugin para el análisis de sentimientos que vería el administrador de KiwiWo. Entonces aquí vemos cómo puedes seleccionar entre los distintos, por ejemplo, si ponemos Sentinel Mining Cloud, guardamos cambios, veremos que tenemos que introducir la contraseña de Mining Cloud, ¿vale? O si lo volvemos a cambiar desaparecería. Y a su vez también podemos seleccionar si se ven o no el análisis en los comentarios. Aquí vemos que esto se ve tanto la emoción como el sentimiento en el comentario. Entonces nosotros en esta página de configuración, si deseleccionamos esto y guardamos los cambios, mientras a ver si se carga, vale, si ya ahora, bueno, parece que todavía no se carga, ahora sí. Si yo ahora actualizo esto, pues veremos cómo ya el tema de sentimientos y emociones en las valoraciones ya no se vería. Aquí vemos, mira, justo es el mismo producto y vemos cómo ya estoy con otra cuenta y no me deja alquilar aquí porque ya los ha alquilado Marta. Entonces, ¿ves? Aquí ya no se vería. Pero bueno, lo podemos activar, son independientes, la parte de sentimientos como emociones. Aquí, bueno, esto ya es la cuenta de cliente. Aquí veríamos un resumen de todo. Entonces, si nosotros ahora vamos a reservas, este tiene el número de pedido 156. Pues una vez entramos en las reservas, vemos cómo se actualiza y aquí aparece 156 que está en espera. Los Scripts Premium, Marta. Entonces, nosotros podemos tanto completarlo como no completarlo. Ahora lo veremos. Lo podemos aquí marcar como lo marcamos como completo, guardamos la reserva y después veremos cómo mientras se carga vamos a salir de la cuenta de Marta y nos metemos como Deportes Moga, que es el dueño justo de Skis Premium. Y así vemos cómo se ve de cara a las tiendas. Si esto se carga, que hoy está yendo un poco lento. Bueno, nosotros mientras se carga, si vamos a comisión, estando en KiwiWo, veremos que nos aparece un resumen de todos los pedidos y si están pagados, si no están pagados, si la comisión nos la hemos llevado, si no, cuánto es la comisión de los 125 euros, me parece que eran, si está fulfilled. Entonces, nosotros podemos seleccionar el 156 y marcarlo fulfilled mientras se carga. Me voy a meter aquí como Deportes Moga.
¿Lo ves? Esto se ha cambiado otra vez con OKVIVO, está full field y la comisión todavía no nos la han pagado, así que no nos la hemos quedado, así que podemos marcarla como pagada. Y bueno, una vez metidos, Pedro sería el administrador de la tienda. Si vamos al dashboard, vemos como aquí también le aparece el resumen de ventas, aquí si te metes puede aparecer por año, por mes y demás. Y esto es el resumen de comentarios, positivo, negativo. Puede filtrar por producto, botas, solo aparecería en eso. Y vemos que siempre son deportes modas, es decir, solo le aparecen los suyos. Y lo mismo para las emociones. También podemos filtrar, si ponemos skis, pues bueno, ya vemos cómo se va actualizando aquí arriba. Y aquí lo ves, tenemos una nueva order. Entonces, si vamos a la nueva order, que sería la de los skis premium de antes. Y tenemos la 156 aquí, lo ves, unpaid. Entonces nosotros podríamos marcar full field y aquí vemos como también el menú de tienda es distinto, no tiene tantas cosas como el de Kivivo. Y una vez está full field, ¿vale? Ya podríamos en Kivivo ver el tema de la comisión. La marcamos pagada y ya estaría. Vale, y ahora vamos a ver cómo en Kiwi le aparecen todas las tiendas. Si vamos a las tiendas, vale, esto sería lo que ve Kiwi del tema de sentimientos y emociones, y vemos cómo le aparecen todas las tiendas, a diferencia de Deportes Más, solo le aparecen todas. Y aquí podríamos filtrar por tipo de tienda, y esto se actualizaría. Aquí lo mismo, o por productos, si ponemos la bicicleta Trek. Bueno, esto vemos que se va actualizando y ofrece toda la información de el análisis de sentimientos y emociones. Y también aquí Google aparece todo el tema de resumen, de cuántos hay en hospeda y demás. Entonces, ahora vamos a proceder a hacer un comentario. Estoy registrado como que Google, así que puedo hacer comentario en cualquier lado. Esto si lo actualizamos, antes lo hemos dejado así. Aparecerá el resumen de sentimientos y emociones. Vale, y tengo aquí uno preparado para ir más rápido. Y si vamos al tema de valoraciones, yo pongo una valoración aquí. Bueno, antes de nada, vemos Deportes Moga tiene tres neutrales, cuatro negativos y seis positivos. Y Kiwibo tiene de negativos, tiene siete. Entonces, este sería negativo y es Anger y es de Deportes Moga. Entonces, ahora, tanto este 7 tendría que cambiar a 8 cuando actualicemos y el tema de Anger, que tiene 3, también debería cambiar a 4. Y para la parte de la tienda, también lo mismo. El negativo debería cambiar a 5 y el tema de Anger, que tiene 2, pues debería cambiar a 3. Entonces, si yo actualizo aquí, en la tienda, vemos cómo ha pasado ahora a 5 y Anger ha subido hasta 3, es decir, se ha actualizado. Y aquí también ha pasado a 7 ya. Ah, perdón, no, no hemos actualizado. Este estaba en 7 y este estaba en 3. Si actualizamos, a ver si ya se actualiza. Pasamos a 8 y Anger pasa a 4. Así que vemos cómo esto siempre se actualiza. Uno de nuevo de Anger. Entonces vemos cómo todo esto se va actualizando cada vez que se suben comentarios. Y esto sería un poco todo lo desarrollado y toda la parte de sentimientos y emociones que de la que hablábamos. Y cómo cada tienda simplemente le aparecen sus productos. Si nos metiésemos como otra tienda, también aparecerían todos sus productos. Si nos metemos, por ejemplo, como Trek, como Bici con Alas o cualquier otra tienda. Por ejemplo, bici con alas.